Bueno, primero que todo, muy contento de llegar a una gran institución como lo es Liga Deportiva Alajuelense. Tengo un pasado por aquí y la verdad que me siento muy contento de volver a estas instalaciones, a un club para mí que es muy grande en Costa Rica, y súper contento de estar en el club. Me imagino, Fernando, que desde que llegaste, o la mentalidad es salir campeón de acá, no hay más allá. Bueno, la mentalidad, creo que el camerino, los compañeros y todo, es salir campeón, primer objetivo. Vamos a ir paso a paso, partido a partido, y estamos claros, sé con la responsabilidad y también a lo que vengo, que quiero lograr grandes cosas con el equipo, pero vamos a ir paso a paso primero que todo. ¿Cuánto le ha costado a Brandon Peñar dar este paso como equipo tan grande como el? Bueno, me ha costado mucho, la verdad. He pasado momentos difíciles en los cuales pues, he pensado muchas cosas, pero gracias a Dios mi mentalidad siempre ha sido seguir hacia adelante, poco a poco. Estar en equipos como Guanacasteca y Liberia, pues he ido paso a paso, logrando cosas, ir mejorando en lo personal, tanto en lo futbolístico. Y para mí estar ahorita aquí en Liga Deportiva de la Juvenil es un gran logro para mí y para mi familia, súper contentos. ¿Cómo fue el recibimiento del grupo, verdad? Súper bien, la verdad que nunca me imaginé el recibimiento de la dirigencia, de los compañeros, que siempre me apoyaron de la mejor manera. El recibimiento en todo, el día a día, estos días de entrenamiento, mucho apoyo, me han acuerpado de la mejor manera y bueno, dar lo mejor de mí y para seguir cosechando frutos con el club. ¿Había compartido camerino con alguno de sus compañeros nuevos? Bueno, con Kevin Cabezas y Jaylan Mitchell nada más. Hasta el momento solo con ellos. Si usted pudiera describirse como jugador, ¿cómo lo haría? Bueno, me gusta el uno contra uno, me gusta el juego aéreo, me gusta el uno contra uno igual, me gusta pues siempre pedir la pelota, salir jugando, arriesgar, ser un tipo que siempre le gusta salir hacia adelante, buscar los marcadores, nunca echar hacia atrás. Y bueno, aquí hay un jugador más, un liguista más, que lo va a dar todo por esta camiseta y estos colores. ¿Un liguista más? ¿Es liguista de corazón, Fernando? Un liguista más, aquí estoy para servirle y darle todo por esta camisa, sudarla, hasta sudar sangre si es posible y darlo todo de mí. Fernando, un buen rendimiento en Liberia, o sea, atacaba, defendía, corría todo el partido. ¿Cómo hacer para que la camisa no le pese y poder hacer lo mismo con la defensa? Bueno, creo que todo es mental, todo se trabaja mental. Creo que de la preparación física es lo primordial, dar lo mejor en cada entrenamiento, adaptarse rápido a lo que el profe quiere y bueno, ya irme preparando desde el día uno de la pretemporada para dar lo mejor de mí, demostrar de lo que estoy hecho y hacer las cosas de la mejor manera, que paso a paso sé que todo se va a ir dando de la mejor manera. ¿Cómo has sentido los entrenamientos ya en cancha, el resto de compañeros? ¿Qué tal vez el nivel? Bueno, sí, el nivel es otro, totalmente otro, el ambiente, también todo. Sé que los primeros días es un poco difícil, un poco cansado, pero vamos paso a paso y sé que vamos a ir logrando grandes cosas. Estoy ahorita tranquilo, súper contento también. Sé que vamos a ir ahí cosechando frutos, escuchando de los compañeros, de lo más experiencia. Y bueno, nada, creo que las palabras sobran, súper contento y dar lo mejor de mí porque estoy acá. Y nada, seguir trabajando. Hay un tema que sale, que se habla mucho en redes sociales, que me permite preguntárselo, que es lo que a usted antes le gustaba mucho contar, ¿verdad? La monta de toros. Desde que edad, no sé si desde pequeñito, y bueno, obviamente ya no lo hace porque es deportista, pero ¿cómo fue esa faceta suya? Bueno, sí, desde pequeño siempre me crié en el campo. Fue la vida de campo que aprendí a ir creciendo solo. No teníamos muchos recursos con mi mamá y me comenzaba a ganar un poco de dinero en la vida de campo, trabajando con ganado, y creo que ahí se fue formando todo eso, que me gustaba montar terneros, ya toretes, ya toros, y creo que al final me gustó mucho, pero no era lo que mi familia quería. Entonces seguí luchando por un sueño que fue seguir en el fútbol, y hoy gracias a Dios estoy donde estoy, gracias a esas personas que me han ayudado en todo. Bueno, para terminar, ahí está la afición liguista viéndolo, confía en usted, sabe lo aguerrido que es como jugador. ¿Qué mensaje enviarle a esa gente que confía en mañana? Que aquí tienen un jugador más, que lo voy a dar todo por estos colores y que sigan apoyando hasta el último momento. Vamos a ir paso a paso, partido a partido, vamos a lograr grandes cosas.